Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez o Nieves La Paz Interior, que así me encuentras en Facebook y en Instagram. También te puedes sumar al grupo de Facebook El Secreto Mejor Guardado, donde también compartimos otra información muy relevante para este despertar de conciencia. Y también te puedes sumar al grupo de Telegram Nieves. Paz interior, donde encuentras muchísima información que no puedo compartir por los medios habituales, porque ya sabemos cómo funcionan determinados canales y determinadas redes eh, que forman parte de esas élites que controlan. Eh. Entonces, bueno, tenemos que tomar lo que está disponible para nosotros y lo demás ir buscando determinadas situaciones. Y eso tiene mucho que ver con el título del programa de hoy. Equilibrio para surfear la ola, porque las verdades se empiezan a revelar, se empiezan a mostrar. Estamos en ese momento apocalipsis, ¿eh? como dice mi querido Arlequín, y eso lo que significa son revelaciones, verdades que salen a la luz. No es que... Ahora te van a venir y te van a decir todo. Es que ya estás tú listo por tu propio despertar de conciencia y porque has podido ir dándote cuenta perfectamente del nombre del juego, de cuántas veces te han mostrado una cosa o te han generado en una, en una situación, una necesidad que ni siquiera era real y que ni siquiera existía. Por ejemplo, me llama muchísimo la atención en estos momentos, este, ahora que están eh, juzgando al doctor Fauci, este, que tanto ha, ha promovido y promovió todo lo que pasó en, en 2020 y todas las situaciones, él inventó, resulta ahora sale que él inventó este, el distanciamiento social, que él inventó todo esto, pero como parte de este gran negocio, que realmente él sabía que no servía para nada. Y a mí lo que me llama la atención es que se lo han machacado tanto que hoy en día sigues yendo por un montón de lugares, tanto en México como en España, como en cualquier país del mundo, y la gente ya quedó indoctrinada, ya quedó grabado, como si te lo hubieran grabado este, verdaderamente en tus carnes así tal cual en cada una de tus células esa información. Y eso está ligado al miedo, al programa temor. Hay muchísimas personas que siguen vibrando en el programa temor. Entonces viven desequilibradas, no están en equilibrio porque no están en su centro, no están en conexión. Y esto, lógicamente, eh, en estos momentos que se vienen... Y intensos, muy intensos, porque prepárense, prepárense para escuchar las verdades, prepárense para escuchar todo lo que se viene, todas esas revelaciones, en algún momento se va a hacer este anuncio público de muchas cosas. Bueno, ya andamos viendo, obviamente, las violaciones al sistema, la falta de justicia, la falta de legalidad, la, la corrupción de los gobiernos, los pucherazos políticos, los grandes fraudes. Si hay algunos todavía que creen en el sistema y que creen que, los, que, que las élites realmente están haciendo las cosas bien, pues mi amor, eh, es tu proceso, pero todavía te falta un poquito para despertar y darte cuenta de qué es lo que está pasando, porque realmente en estos momentos hay tentáculos por todos lados y este es un momento que requiere de todos nosotros aprender a estar equilibrados en conexión y surfear la ola. Ahora sí desde nuestro centro y precisamente bueno, la gran divulgación será en cualquier momento, este, pero vienen momentos ríspidos, momentos fuertes, momentos fuertes que se están dando en Europa, momentos fuertes que se están dando en Estados Unidos, momentos fuertes que se están dando en Latinoamérica, o sea, las cosas se tienen que poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque vivir en esta nueva línea de tiempo con este gradiente energético solar que está ingresando en el planeta, lógicamente a fuerzas tenemos que entrar en unidad, tenemos que entrar en armonía, tenemos que entrar en amor, tenemos que entrar en cooperación y tenemos que vivir desde la verdad y la belleza. Y mientras que no haya eso, pues va a ser medio complicado que realmente podamos estar en una misma sintonía, pero hay que conectar además con el ser. ¿Por qué hay que volver a sintonizar con el ser? Porque hay que recordar quién eres en verdad, no quién crees que eres. Se trata de recordar quién eres y de volver a escuchar tu música interna, la verdad de tu corazón, la verdad que grita tu ser por salir. Toda la música de tu corazón está distorsionada. Es como si trajeras internamente un dial fuera de, de tono. O sea, como si realmente fueras tú una guitarra y esa guitarra estuviera, eh, eh, estuviera para, para afinarse en un, en, con un diapasón, con, una, con un, una música o con una nota que no están todas en la misma frecuencia. Entonces imagínate que tú quisieras este uno de tus cuerpos lo, lo afinas en una nota, otro en otra, uno en la otro en sí. Entonces la guitarra va a sonar del nabo. Entonces, lógicamente, necesitas empezar a recordar quién eres y para vivir equilibrado, empezar a ensamblar todos los cuerpos a que realmente la afinación de tu instrumento Esté toda en el mismo tono, emitan desde el corazón y desde el corazón expandan la misma frecuencia hacia todos tus cuerpos y hacia todos tus campos. Esto realmente eh, te va a mantener en un gradiente energético superior. En, en estos momentos estamos en una, la mayoría de la humanidad está en una tremenda desconexión, ¿eh? pero este es momento de volver al corazón de volver a, a realmente a vivir desde esa música interna y a anteponer la razón al corazón de empezar a verdaderamente vibrar desde ahí por qué hay que volver a, a esa esencia divina y entender quiénes somos porque hay que volver al ser eso es lo que somos. El, el real valor del ser de luz que tú eres está representado y es fundamental que tú lo reconectes con tu esencia divina. ¿Eh? Todo el mundo está buscando a Dios y ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Y por qué Dios este hace todo esto? ¿Y por qué Dios permite las guerras? No, Dios no permite las guerras. Los humanos en este plano que son la representación divina de, de Dios están jugando a la guerra y no les importa matar a sus hermanos. Dejemos de, de buscar pretextos afuera, porque realmente es no tomar tampoco conexión con tu divinidad y con lo que sí eres en verdad. Lo que sí eres es justamente ¿eh? divinidad activa y todo lo que haces o dices realmente está manifestándose. Cada vez que tú te quejas... Lo que resistes, persistes. Persiste hasta cuándo? Hasta que lo amas, lo aceptas, lo integras, dejas de juzgarlo, criticarlo, de censurarlo, de pensarlo negativamente, de sentirlo y de vibrarlo desde mala onda, porque esa mala onda emite una frecuencia vibracional, eres co-creador todo el tiempo. Entonces, hay que darse cuenta qué es lo que representa vivir desde este concepto inmaculado, sin mancha, sin mácula, sin ninguna distorsión de lo que está afuera, porque lo que está afuera lo estoy co-creando yo. Entonces es momento de empezar a pensar, a hablar, a sentir y a decir desde la coherencia absoluta. Porque si no, eso además provoca la enfermedad, que es la falta de firmeza divina en el ser, y empezarás a somatizar un montón de enfermedades. Entonces, lógicamente, todo eso se empezará a eh, activar dentro de ti como algo tóxico, algo negativo, algo que realmente no estás procesando y digiriendo. Y como no lo digieres, empezará a somatizarse en todas tus células. ¿Y por qué? Porque no hay coherencia, porque no hay congruencia. Entonces es momento de aceptar la responsabilidad y aprender a vivir en impecabilidad. Yo sé que no es fácil porque estamos en un momento de fuertes distractores, pero vienen momentos muy potentes donde verdades se van a ser mostradas a la luz y vamos a ir viendo cómo. Parte de lo que estamos viendo en este gran simulador es un gran juego. También estamos viendo que a medida que se acerca el solsticio, necesitaremos un mayor equilibrio. Necesitamos estar equilibrado. Nuestro yin y ya, nuestro femenino y masculino, nuestros dos hemisferios, la razón y el corazón, deben empezar a estar fusionados. Necesitamos este equilibrio para re realmente... Poder mantenernos en sintonía y en coherencia, y por ende empezar a florecer, a vivir en la plenitud del ser y empezar a darnos cuenta que estaremos cocreando como dioses. Cada vez vamos a tener más energía plasmática ingresando en el planeta, eh, toda esta frecuencia solar que verdaderamente nos lleva a estar en amor incondicional, a vibrar desde la esencia del amor. Pero tenemos que dejar de autoengañarnos y, meter, y mentirnos a nosotros mismos, porque con eso nada más nos violentamos. Cada vez que le gritamos a alguien, eh, al final, no te ha pasado, bella alma, que al final eres tú quien acaba sintiéndose de la tostada, ¿eh? Porque realmente eh, gritas, ¿eh? Pero cuando, cuando uno grita, finalmente el, los corazones se separan, ¿eh? pierdes los estribos y realmente el timbre que se produce es tan disonante que realmente mmm, se destruye tu propia esencia primigenia. Entonces, te destruyes a ti mismo, no destruyes al otro, no le ganas al otro, no le vences al otro, te destruyes a ti. Cada vez que quieres dañar a alguien, te dañas a ti mismo. ¿Eh? Entonces, eh, dañas a Dios, dañas a tu divinidad. Eso es lo que sucede. Por ahí si alguien está preguntando, te estás dañando a la divinidad que eres. Y entonces esa es la forma de negarte también lo que sí eres. Entonces cada vez que eso tú te vas desempoderando, vas restándote poder a tu esencia primigenia, que es la divinidad, y vas saliéndote del amor de la paz, de la luz, de la armonía, de la unidad y de la cooperación para entrar en el ego y entrar en el ego que te gana, porque el ego empieza a decir, claro, si yo no hubiera dicho, si yo lo hubiera hecho, por qué no tenía por qué, por qué no sé qué, porque es que él no podía haberme hecho bla bla bla, bla, bla. y todo ese ruido mental, ¿eh? El ego se sale con la suya, el personaje se sale con la suya y ya te sacó de tu centro. Y lógicamente, cuando te sacó de tu centro, te sacó de esta línea ¿eh? 5D, de esta línea con esta línea superior que tiene el gradiente energético que tú necesitas. Entonces, todo el mundo a tu alrededor te está espejeando absolutamente montones de situaciones. Toma conciencia de qué es lo que sucede, de qué es el espejo que se te está mostrando. ¿Por qué? porque como lo que ves afuera no es más que un reflejo, ¿eh? es mi espejo y me, y me reflejo. O sea, cuando yo apunto hacia allá, hay tres dedos apuntándome hacia acá y uno más. ¿Se fijan? Entonces, cada vez que se ponen a criticar a los políticos, que se ponen a criticar a fulanito, a menganito, en cualquier parte del mundo, es así y así. Y todo es parte justamente de este juego. Van a salir montones de cosas a la luz, se van a ver reflejados en montones de eh, situaciones donde vas a echarte las manos a la cabeza y vas a decir: Dios mío, cómo pude ser tan ciego, cómo pude no ver esto, cómo pude no darme cuenta de esto. A pesar de todo, tómate unos segundos, no te digo que no te enojes, grita, patalea si necesitas sacar esa ira, ese coraje, esa rabia, sácalo, no te lo guardes, ¿eh? No te lo guardes, avienta cojines, eh, saca el enojo, pero no te quedes clavado en el enojo. Esa situación está ahí para que te des cuenta, no para que te enganches y la perpetúes. ¿Eh? Entonces, es como el espejo retrovisor, eso forma parte de algo que ya fue, pero no te quedes mirando el espejo retrovisor todo el tiempo, porque te vas a dar el leñazo y no vas a poder caminar hacia adelante. No se puede uno quedar viendo todo el tiempo hacia atrás. Tienes que caminar hacia adelante. Entonces, date esos momentos, observa, observa qué te pasa a ti, qué te sucedió con esta información, con estas verdades que están saliendo a la luz. No salgas a la calle a tirar piedras a diestro y siniestro y al que caiga que se fastidie, porque no es así. No te conviertas en el, en el mismo personaje haciendo tratando de algo que te dolió, ser vengativo, resentido, porque lo que te da, lo que das, te lo das. Eso no hace bien a nadie. Y hay mucha gente resentida. ¿eh? Y sabes lo que sucede con esos resentimientos. Esos sentimientos revenidos se quedan estancados en tu organismo y te enferman. ¿eh? Porque esos sentimientos y esas emociones estancadas te enferman, son agua que se estanca dentro de tu organismo y acabarán quitándote la firmeza divina, te acabarás enfermando. Y tú creerás muy listamente que te estás fregando al vecino, pero es que al vecino le vale madres, no le estarás afectando en lo absoluto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el vecino está actuando desde su propia creencia y mientras él esté actuando desde su propia creencia y verdad, no está haciéndote daño. El único que está haciendo daño con conciencia eres tú. Entonces ten cuidado, porque en esas verdades que salen a la luz, cuidado de que no se te vayan a revertir las cosas. Por eso es un momento de tener muchísimo cuidado, porque afectarás a tu prosperidad, afectarás a tu abundancia, afectarás a tu bienestar y realmente eh, no estarás más que trayendo debilidad a todo tu sistema inmunológico que también se verá afectado, por cierto. Entonces, es momento de conectar con el ser. ¿eh? Es momento de entrar en comunión con la verdad y con la esencia de la divinidad interior. Es momento de eh, saber si estás realmente en esta sintonía. Y, y tengo un pequeño ejercicio para ti. ¿eh? Así que tómate unos segunditos. Y vamos a hacer este ejercicio porque te va a ayudar a mantenerte en equilibrio y a, a mantenerte surfeando la ola de forma adecuada. Siéntate cómodamente y toma una respiración suave y profunda. Inhala. Y exhala. Ve soltando tus hombros. Toma una respiración profunda. Inhala. Y al exhalar, exhala con fuerza. Permítete relajarte un poco más, bella alma. De nuevo, inhala suavemente. Sacude tus hombros y déjalos caer. Date cuenta cómo todo tu cuerpo se va relajando. Inhala y expande tu abdomen a medida que exhalas y contráelo. Y suelta. Ahora, en la siguiente inhalación, Vuelve tu atención hacia arriba, arriba de tu cabeza e imagínate que elevas tu vibración. Observa cómo partículas de luz interior de tu ser se mueven rápidamente. Y sonríe. Sonríe, bella alma. Mientras visualizas cómo esas partículas de luz dorada suben y se mueven rápidamente recorriendo todos tus cuerpos. Sonríe mientras visualizas cómo tu frecuencia se eleva. Y vas sonriendo con tu intención de vibrar más y más arriba de tu corona de tu coronilla y sintiendo y pensando solicita a tu ser que inunde e ilumina todo tu corazón y traiga paz, armonía, unidad, amor, cooperación, y unidad y siente como tu ser trae eyecciones que transfieren a ti te recargan de esta nueva energía percibe su calor su hormigueo siéntelo como te recorre y llega a todos tus órganos lleva esta energía a todos tus órganos. Tómate un tiempo, tómate un momento para anclar esta energía que baja por tus piernas, por tus pies y se ancla completamente a la madre tierra. Y así estarás bajando el cielo a la tierra. Con esa gran energía dorada que te baña por completo. Siéntela, vívela, disfrútala. Y poco a poco, cuando estés listo, ve tomando conciencia de todo tu cuerpo, abriendo tus ojos, hazme saber qué te ha parecido este pequeño ejercicio, si te ha ayudado a mantener el equilibrio, pues cada vez que te sientas fuera de tu centro, fuera de tu eje bella alma y no estés encontrando la paz que necesitas. Date unos minutos para hacer este ejercicio tan simple, para estar en equilibrio, para realmente mantenerte en paz. Y esto te volverá a tu centro, te volverá a tu eje. Tu ser te ayudará a reconectar, a volver a estar en unidad, en amor, en alta frecuencia, en alta vibración, en cooperación, en alegría, en armonía, manteniéndole a todas tus células en la sintonía. Y en la energía que necesitamos en estos momentos. Porque cosas se van a mover. Hay que aprender a surfear la ola. Con lo cual, no se trata de tanto conocimiento, no se trata de tanto repetirte más con lo mismo que si estés en presencia. Se trata justamente de, de aprender en esos momentos de caos cómo vuelvo a mi centro. Cómo encuentro realmente mi equilibrio para mantenerme en estado de neutralidad la mayor parte del tiempo. Eso realmente me va a traer coherencia y me va a volver a la sintonía con la fuente universal de alma. Bien, espero que tengas un ciclo hermoso y maravilloso. Espero que realmente este solsticio para sí, ti, sea trabajar cuerpo. Mente y espíritu en armonía y se active la llama Trinita en tu corazón. Toda la información, e inclusive la conferencia y de la llama Trina, la encuentras en mi página y puedes encontrar cómo activarla también. ¿Eh? También encuentras que empezaremos el curso de sanación cuántica el martes 2 de abril. Si estás interesado, te invito a que eh, te sumes en estos momentos y realmente encuentras toda la información en nievesmartínez.com.mx. Arrancamos en julio los dos módulos, el de sanación cuántica y para poder sintonizar con tu ser y escuchar lo que te dice tu ser en forma constante. Son seis sesiones en cada uno de los módulos, los días martes alternados, con lo cual puedes tomar los dos cursos a la vez, no es necesario. Este tomarlos seguidos y no es necesario, puedes tomar uno o otro o los dos, como tú prefieras bella alma, te espero te veo, toda la información en nilsmartinez.com.mx también me puedes seguir por Spotify, donde podrás encontrar todos los capítulos de En Sintonía con el Ser, como esta y todos los capítulos de Tertulia en Sintonía, Tertulias en Sintonía que tengo con todos mis invitados nos vemos, bellas almas. Gracias una vez más y bendiciones para todos. Avísame y cuéntame qué te han parecido estos ejercicios y saber si te ayuda, me ayudará a ayudarte de la mejor manera. Nos vemos pronto, bellas almas. Bendiciones para todos.